Ya se acabó lo español. La primera vez, Weekends at Roberto Duran with Maria Micheo Santizo from Guatemala. You'll see her Saturdays on the zone taking on Sinisa Estrada. Maria, ¿cómo te sientes? ¿Primera vez en Estados Unidos peleando? Bueno, pues la verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida por esta gran oportunidad. Es el sueño pelear en Estados Unidos y es el primer paso que estamos teniendo para poder conseguir este sueño. El boxeo de Guatemala, no hay muchos profesionales de ahí. ¿Dónde empezaste a pelear? Bueno, realmente fue un reto. Soy una mujer de muchos retos y este fue un reto. No existía boxeo profesional en mi país, en Guatemala. Y pues entrenando en México salió la inquietud de poderme pasar al profesionalismo. Fui muchos años amateur y pues se da la gran oportunidad. Me dicen que quieres tomar la oportunidad de ser profesional. Y bueno, démosle. Vamos a aventarnos al agua sin saber nadar y pues en el camino realmente hemos ido aprendiendo muchas cosas, hemos ido haciendo cambios y vamos por buen camino. Y ahora tienes tu propia escuela, ¿verdad? Micheo, ¿sí? Micheo Boxing. ¿Tu propia academia en Guatemala? Sí, pues esta academia ya lleva 6 años incursionar. Es un semillero que estamos haciendo y pues también únicamente a las personas que quieran bajar de peso, que quieran reducir su estrés, pues también tenemos las puertas abiertas para todas las personas que quieran participar. ¿Y hay profesionales ahí también? Estamos creando un semillero. ¿Tú? ¿Sí? Profesional. Yo actualmente tengo a un profesional, un chico que lleva un récord de 2-0, acaba de empezar en este 2021 y pues mi persona. Entonces, ¿tienes muchachos del barrio ahí entrenando? ¿Niñas también? Niñas y niños. ¿Y tú eres el ejemplo para ellos? Sí, pues junto con mi coach Marisol Roesa, pues somos socios también en el gimnasio y pues ahí estamos dándole una puerta a cada uno de ellos. Pero para decir, ¿cómo se dice en Guatemala? Chapín, ¿verdad? Chapín. Pero eres un ejemplo y un orgullo para tu comunidad. Pues somos pioneras en boxeo profesional. Estamos abriendo las puertas para el boxeo en Guatemala y lo vamos a hacer de una buena forma. La preparación la hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, muy enfocadas. Es algo que realmente a mí me apasiona, el boxeo. Y si hay que hacer algo, hay que hacerlo bien hecho. Y hay una oportunidad muy grande para ti el sábado contra Sinisa Estrada, peleando para el campeonato. Así es, pues es la oportunidad realmente que yo estaba buscando desde hace mucho. Pues venimos viendo a Sinisa Estrada, es una gran peleadora y ese era el objetivo, llegar en algún momento a pelear contra ella por un título mundial. Gracias a Dios, pues se nos da la oportunidad y pues ahí hay muchas personas atrás trabajando para que esto se dé. Ya venimos trabajando. La pelea salió hace poco tiempo, sin embargo, el entrenamiento se ha hecho ya de muchísimo tiempo atrás. Mucha gente dice, oh, yo quiero pelear. Y dicen, oh, Sinisa, oh, a lo mejor no quiero pelear. Tú y firmaste inmediatamente, ¿verdad? Es lo que te digo, soy una mujer de retos y este es el reto que yo quiero. No le tengo miedo a nadie. Estoy trabajando para ganar y para también para dar un buen espectáculo a todos los espectadores. ¿Tu primera pelea profesional, dónde fue? Bueno, la verdad es lo mismo. No sabíamos nada de boxeo profesional. Cuando llegamos, pues realmente yo me había contactado con un promotor vía Facebook, así que no lo conocía, lo llegué a conocer el día del evento. Recuerdo muy bien, fue una plaza de toros en Juanacatlán. Ahí me comentaron que fue en donde inició Canelo. Entonces, cuando llegamos, pues la verdad es que los Ubers no llegaban ahí. Pedimos un taxi y nos llegaron a dejar ahí, abandonadas en el desierto, no había nada.
Y solo las dos, éramos dos mujeres nada más, mi coach y yo. Y solo nos volteamos a ver, de como, ¿será que nos equivocamos de lugar o qué? No llegaba nadie, somos muy puntuales, sí. Llegamos temprano, así que no había nadie. De repente, pues llegaron a empezar, llegaron a las personas, entre uno de ellos estaba el español, el hermano mayor de Canelo. Ahí ya respiramos un poquito, no había ni impuesto ni nada. Desde ahí todo, estaba, no había nadie. No había nadie. Como dicen, al rato. Luego ya lo empezaron a armar y pues ahí ya nos lanzamos, gané por un knockout. Entonces creo que empezamos bien, pero era mucho nervio, no iba a usar careta, los guantes eran más livianos, pero al final de cuentas era una experiencia que valía la pena y esa adrenalina de tener. ¿Tú le dijiste que quiero pelear por Facebook? Sí. Y no tenías nada de experiencia del profesional. No, nada de experiencia. Y te dijeron, sí, vente. Me dijeron, básicamente lo que querían era probarme si había, porque como Guatemala no suena en boxeo profesional, entonces me digo,